¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. A través del canal 58 de la Televisión Digital Terrestre, un viernes más, le damos la bienvenida en Altavoz, en este espacio dedicado a la cultura, la música y mucho más. Y la ocasión lo merecía. Por tanto, pensamos en salir a la calle para tomar el pulso a este Carnaval Costa Mocán 2012. En este viernes, con la gala Drag, tendrán la oportunidad ustedes también de ver los diferentes números preparados por los premiados en el Carnaval Capitalino. Por tanto, durante los próximos minutos, no pierdan detalle alguno en el Carnaval Costa Mocán 2012. Estoy harto de todo, de los hombres, de las dietas, de las depilaciones, de las liposucciones, de todo menos del sexo, tía. Mi único interés es mirar los culos de los tíos. Por eso llevo gran gafa Ray-Ban, para mirar dónde me sale del coño. Del cuerpo del hombre yo lo aprovecho todo. Ahora bien, lo que más me pone son los pelos. ¡Los pelos! ¡Me vuelvo loca! Pues entre bambalinas, en este backstage ya tenemos la oportunidad de hablar con el primero de los protagonistas, que es este señor tan bajito que tenemos aquí, justamente a mi lado, Drag Seregon, que saludamos. Drag Seregon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. ¿Cómo estamos? Viviendo este carnaval, antes en la capital Gran Canaria y ahora por zonas en nuestra isla. Sí, ahora por zonas aquí abajo en Mogán, contento de que se vuelva a hacer la gala aquí abajo en Mogán y con muchas ganas de salir al escenario. Desde luego que tiene una aceptación todo lo relacionado con el mundo drag absolutamente espectacular en estos últimos años, y en Canarias pues ya sabes que se vive de una forma especial, ¿no? Exacto, exacto, damos gracias a todo el público por la acogida que nos dan siempre y todo el calor que nos transmiten siempre que estamos en el escenario. Oye, ¿y esto a qué se debe? ¿Cuál es el secreto, el ingrediente? Yo la verdad que no lo conozco, la verdad que no lo conozco. Yo salgo allá afuera y es volverte loco y parece que se le contagia a la gente. Oye, ¿durante el año cómo lo llevan? El tema de las temáticas, la preparación, el movimiento en el escenario, es francamente complicado, ¿no? Si no se tiene una base, una idea fija de lo que se quiere efectuar a posteriori, ¿no? Hombre, claro, siempre tienes una idea base y a partir de ahí vas trabajando y vas buscando músicas, ensayando y demás, y poco a poco creas el espectáculo. ¿Y cuál es el techo de este tipo de espectáculos? No solamente en Canarias, sino poder llegar a visitar otros muchos lugares, porque el seguimiento a nivel internacional que está teniendo a través del canal internacional precisamente de Televisión Española, por lo que vemos en el escenario capitalino de Santa Catalina, es algo a tener muy en cuenta, ¿no? Sí. Por algo será, el producto es muy atractivo. Sí, es bastante atractivo. Yo te puedo decir que el año pasado gané la Gala de las Palmas, en 2011, y estuve en países como Tailandia. Imagínate si puede llegar a llamar la atención la Gala Drag desde aquí, desde Gran Canaria, como para ir a Tailandia. Y también a nivel promocional. Sí, exacto. Es promoción para todos nosotros y es trabajo durante todo un año. ¿Cómo lo viviste estos 12 últimos meses? Como indicas, con mucho trabajo y desde luego que ilusionado, ¿no? Porque no se gana una gala drag todos los años, ¿no? Y más teniendo en cuenta el nivelazo que se presenta edición tras edición. Exacto. El nivelazo siempre es muy alto. Ganar es todo un logro. Todos vamos a concurso para ganar. Y cuando ganas tienes un año repleto de trabajo, promocionando la isla, promocionando el carnaval y de muchos sitios que te llaman. Para mí ha sido un año tremendo. Oye, ¿cuántos centímetros? Perdona que sea tan indiscreto, ahora mismo tienes... 32. 32 centímetros, ¿son centímetros? Son algunos. ¿Cómo lo haces para mantenerte encima de esa plataforma? Porque yo ni siquiera lo intento porque sé que automáticamente voy al suelo. Nada, muy sencillo, te subes y a caminar como si tuvieras unas playeras. Oye, ¿te acostumbras? Sí, sí, te acostumbras, sí, terminas llevándolo como si nada. Drag Seregon, que ha sido un placer hablar este ratito contigo, muchísima suerte y a seguir ahí luchando, apostando por este producto tan positivo y de promoción importante para nuestra isla de Gran Canaria, ¿eh? Muchas gracias y feliz carnaval. Igualmente para ti. Gracias. I'm Drive Mambo Jambo, 5B, that's my number, Funk 6, Jump and Kick, 7 Nacht, sag my Jack. La bamba, la bamba, te gusta? La bamba, la bamba.
Y seguimos desde la explanada del Mercadillo en Narguineguín, en este carnaval Costa Mogán 2012, con toda una institución del mundo de los drag, con Tunte Drag, que vamos, ya perdemos la cuenta de los premios que ha conseguido durante todos estos años en la isla de Gran Canaria, y que para nosotros y que para el pueblo es un auténtico placer y un privilegio contar con él un año más. Tunte Drag, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contento y muy agradecido también con contar conmigo en esta fiesta, que me lo paso genial. Y nada, muy contento de los carnaval, que a mí me encanta. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te mueves de esa manera? Nada más y nada menos que encima de 38 centímetros, me decías. ¿Esto cómo va? No es complicado. Manejar la plataforma no es complicado. Lo que es un poquito complicado ya es con vestuario y mantener un estilismo ahí con precaución, no caerte. Claro. Pero sí es un poquito complicado, siempre vas preocupado con caerte. Oye, lo que sí podemos observar es que la complicación añadida de subir la cuesta y luego bajarla, eso ya sí que son palabras mayores, ¿no? No, pero ahí hay chicos ahí ayudando a subir y a bajar la mercancía del escenario. Oye, ¿cómo te curras también? Alegorías, temáticas, todas y cada una de las piedritas bien colocadas, los diseños. ¿Esto qué te lo haces tú mismo? No, yo tengo un diseñador que se llama Dimas Trujillo y luego una costurera que se llama María Luisa Rodríguez, que son las que cosen, y él es el que diseña y crea el diseño. Oye, ¿de pelas esto cómo va? Esto tiene que ser un dineral, ¿no? Sí, estas piedras que brillan tanto valen muy caras, todo esto vale caro. Pero claro, con una empresa patrocinadora, como yo tengo el restaurante Grill La Casa Vieja de Maspaloma y el Rincón, la terraza del Rincón, porque claro, ellos me patrocinan todo, entonces cada año pues adquieres nuevos materiales y siempre tienes cosas con que trabajar. Oye, en cuanto a premios, que recuerdes ahora mismo, de los que más cariño le tengas, últimos años, Gran Canaria, ¿con qué te queda? Pues con ser ganador de Las Palmas, que es lo máximo. Y yo soy uno de los afortunados que me llevé un coche. ¿Sí? Claro, entonces es un regalo que recuerdo mucho porque me gané un coche de paquete. Fíjate, y es el cochito que tiene para moverte por ahí. No, lo regalé. ¿Lo regalaste? Se lo regalé a familiar, sí. Bueno. Claro, porque ya yo tenía el mío nuevo. Fantástico, o sea que ya veo que dentro de lo que tiene que ver con el espectáculo, además hay empresas que como veo, no es para menos por promoción y demás, se vuelcan. ¿Y de qué manera, no? Sí, la verdad es que hay muchas empresas. Ahora mismo también está apostando mucho por la gala Drag Queen Food Groove, una empresa internacional. Y claro, también es una colaboración económica que ayuda a realizar el evento. Desde luego que sí. Oye, ¿qué necesita un drag? Bueno, poniéndome en el caso de que yo me quiera dedicar a esto, ¿tú crees que yo podría ser un buen drag queen? A ver, ¿qué necesito? Pues, cuéntame cuál es el secreto. Primero una plataforma, mantener el equilibrio y realmente que te guste interpretar. Porque si tienes vergüenza no lo haces. Que sí. Hay que ser muy, muy espabilado y con mucha simpatía y muy abierto. No tenerle miedo al escenario, ni miedo escénico, ni cosas. El miedo siempre lo tienes porque vas con 40 centímetros y tú puedes caer y eso te da una vergüenza terrible. Pero lo demás es todo divertido. Sí. Oye, drag, ¿tienen que ser hombres, mujeres, según lo sientas? ¿Es un género determinado? No, para mí drag es la persona que se caracteriza sobre unas plataformas superiores a 30 centímetros. Ya sea hombre o mujer. Exactamente, transexual, hombre, mujer, quien quiera. Ahí está niños drag, menores. ¿Sabes? Que es un que todo el que quiera, pues quiere hacerlo y puede, pues hazlo. Oye, ¿y cuál es el techo de Tunte Drag para los próximos meses? En fin, yo me imagino que esta primera parte del año siempre es una de las preferidas para ti por lo que conlleva la fiesta del carnaval, ¿no? Ahora el día 1 de marzo en el Carnaval de Maspaloma entré con la corona porque soy el ganador de Actual 2011 y ya por todos los pueblos y esperando ya el próximo carnaval a ver de qué es la alegoría para hacer el diseño. Casi, casi te muerdes las uñas para que llegue ya febrero. Ya, ya después del verano ya estamos ya trabajando ya para el nuevo carnaval. Además ha salido también en diferentes espectáculos, en hoteles y demás, porque al turista también le gusta tener este tipo de espectáculos en los centros alojativos, ¿no? Claro, a los turistas les llama la atención lo que es de la plataforma tan alta y después los vestuarios tan, tan glamurosos y con ese diseño tan espectacular. Sí. Pues Tunte Drag, muchísimas gracias por atendernos, muchísima suerte de cara al futuro, que ha sido un lujazo y un placer hablar este ratito contigo, ¿eh? Y yo también encantado de estar aquí en Narguineguín, por supuesto. ¿Y que te esperamos el próximo año? Por supuesto, invítenme. Muchísimas gracias. Gracias a todos, feliz carnaval. Yeah.
Llevo 11 años detrás. Pues retírate. Qué valor, bonita. Ahora nos retiramos a los 67. Eso es verdad. Conduzcas con cuidado. Dirección General de Tráfico. Bueno, y lo que estamos pillando en plano desde los pies, ahora subiendo, es a la Pantera Rosa, que dio mucho de calar en el Carnaval Capitalino de Las Palmas de Gran Canaria en 2012, que ya saludamos. Drag Cookie. Drag Cookie, felicidades antes que nada. Muchas gracias. ¿Y qué tal, cómo lo llevas? Viviendo esta fiesta que me imagino que tanto te gusta. Sí, disfrutando de esta fiesta, que es lo que más me gusta. Lo llevo muy bien, gracias. Oye, ¿te lo esperabas? No, hasta que vi lo que fue la reacción del público, que más o menos se olía algo. Sí. Después de 6 años, un poco alejado de este mundo, decide volver y, madre mía, esa vuelta que ha merecido la pena. No, había que prepararse para volver. Y entonces sí, preferí retirarme durante 6 años, a dedicarme a hacer vestuario para otra gente, para otro track. Y después este año mis amigos me animaron y me he vuelto a presentarse. Oye, ¿cómo eliges toda la temática, alegoría y demás, tratar de que sea un show sugerente, que primeramente levante al Parque Santa Catalina y que luego también a través de las votaciones y demás, pues veas que tienes algún tipo de opción final para llevarte ese importante premio? Bueno, todo surgió de un conjunto de amigos. Me dio la idea y después la hemos pulido y ha salido el resultado, y yo pienso que ha sido un buen resultado. Además, año tras año la complicación está añadida por el hecho de que siempre hay que buscar ideas y estrujarse la cabeza para tratar de que ese producto sea lo más atractivo posible, ¿no? Lo más sugerente, lo más novedoso. No, sí, lo que ya todo está inventado prácticamente. Entonces lo que tienes que ir creando cositas o volviendo lo que es al antiguo drag. Entonces yo he querido fusionar lo que es el baile, que es lo que se está llevando ahora con los drag, aparte con el antiguo drag, sin sacar mucha parafernalia ni mucha atrezo. Y la altura y demás, la posición en plataforma, ¿eso cómo lo lleva? Además que eres una persona con cierta altura. Sí, sí, bueno, lo llevo bien porque hace varios años trabajaba en un show de transformismo y de drag y tenía que utilizar las plataformas todas las noches. Entonces ya la práctica la tenía, solamente había que refrescar la memoria y volver a subirse sobre las plataformas. Sí. Estos shows que no tienen techo, año tras año, lo vemos en el Carnaval de Las Palmas, se van superando, es una auténtica pasada y sigue atrayendo más si cabe la atención del público en general. Claro, vamos a ver, se supone que tienes que ir trayendo bastante calidad para la Gala de Las Palmas y para que te elijan drag de Las Palmas. Yo pienso que hay muy buenos shows, que este año se han currado mucho más el vestuario que el show, pero nada, vamos a ver, ¿qué se espera para el año que viene? Pues seguramente que seguirá creciendo. Te quería comentar también en cuanto a lo que es, al margen de promoción, el hecho de que hay que contar con una subvención, con marca, que traten de echarte una mano también para luego poder realizar esta fantasía, ¿no? No, sí es importante tener un patrocinio. Entonces, claro, lo que conlleva llegar a ese patrocinio, que acepten tu propuesta y después gracias a ellos se pueden sacar historias como esta, sí. Muchísimas gracias por atendernos. Suerte o mucha mierda ahora en el escenario. Y a seguir disfrutando de ese reinado que te queda mucho. Hasta el próximo año, ¿eh? Me quedo un añito, vamos a aprovecharlo. Claro que sí, Cookie, muchas gracias. Gracias a ti. Thank you.
see you work. Y uno de los momentos esperados de esta gala, de esta exhibición drag, esta noche se va a vivir con la aparición de este hombre con... Maye Drag. ¿Y eso de Maye Drag qué va a decir? Hombre, mi madre se llama Maye, honor a la viejita, Maye Drag. Oye, pues te sientes de maravilla. Y mi cuñada decía, bébete un poco de ron, que me pusieron mucho y está muy fuerte, y el borracho soy yo. Mira, no, no bebí. Aquí tenemos a Pepón, por si no te conoce, que ya es complicado. Es complicado, sí, la verdad que sí. También a lo mejor con la peluca rubia y estos tres huevos. Bueno, no, son huevos, son... Perdón. Vela, quien me quiera soplar la vela, me la puede soplar. Es que el cumpleaños de Roberto Herrera fue ayer. Fue ayer, exacto. En honor a él, en honor a él. Pues has tenido esa deferencia de meter una temática. La voy a armar. Me falta el lunar de Marilyn Monroe. Que lo vemos aquí, además con un inglés. Práctica, vamos, francamente correcto. Con la J, happy birthday to you. Happy birthday to you if you write in English. Very good, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué tienes preparado? ¿Que me dices que va a ser la bomba? Mira, que en un par de minutos ya salta. Yo la armo siempre. Esto es espontáneo. No he ensayado ni el baile. No, porque hace dos días... Pero cuéntame algo, la musiquita, no sé. No, no, eso es sorpresa. Hace dos días encontré la bota. No me iba a disfrazar. Hace dos días encontré la bota y me dijeron, Chacho, ¿tú no vas a salir? No. ¿Cómo no vas a salir si yo voy nada más a verte? Me decía. O sea, por aclamación popular. Yes, of course. Qué bonito me quedó, ¿no? Entonces, en serio. No tenía ni bota ni nada, Mine. Mine le puedo decir. Mine. Entonces, Mine, no tenía ni bota ni nada, Mine. Y la gente, Chacho, Pepo, vas a salir, que yo voy ahí, coño, si no, no voy. Cogí esto de mi hija, que me costó su dinero para gimnasia rítmica, me costó su dinero. Y tú también lo utilizas. Lo invertí para mí también. Claro. Reciclaje. Luego, todo reciclaje, esto es un cacho cartón con bobería. Sí. Y ya está, y Tunte Drag, la puta bomba, mira, aquí siempre lo seguí. Sí, ahí tenemos a Tunte Drag, claro. Entonces, compañero. Claro. Y todo reciclado. Una malla que me prestaron, toda fea, pero... La voy a armar. Hazme caso, Mini, que la voy a armar. Y la canción la grabé anoche, la terminé a las 2 de la mañana. Para trabajar a las 5 de la mañana. ¿Pero la canción que es tuya o haces ahí una especie de...? No, hice un mix, you know. Ah, que tienes una mezcla. Yes, of course. Solo sé decir eso, yes, of course. Sí, no, y happy birthday to you. Y happy birthday. Y lo escribo muy bien. También lo veo. ¿Dónde sale esto, niño? Pepón, que no te... Como los putos amos, ¿qué? Hay que reírnos de nosotros mismos. Eso está claro, que no te quito más tiempo. Iba ahí liado. Iba Cookie. Ahí lo tenemos, ahí tenemos al... Eres el amo. Con los compañeros. Oye, que esto también tiene que ser un lujazo, estar con los auténticos profesionales que han conseguido premios importantes en el carnaval capitalino también. Vamos a ver una cosa. Son muy buena gente. Yo no soy ni profesional, ni semiprofesional, ni siquiera... Pero que te acogen muy bien, que son buena gente. Sí, son la bomba. Ni siquiera... Sí, sí. El mejor amigo que te puedes echar a la cara y el mejor enemigo es un gay. Pues mira. El mejor amigo que te puedes echar es un gay, pero también el peor enemigo. O sea que no hay término medio. Va para tenerlo amigo. Pepón. Chiquillo. Suerte, que te veo ahora, ¿vale? No disfrutamos. Me lo grabarán, me lo pasas tú. A ver si es verdad, te lo pasaré yo. A Irán. Suerte. Nos vemos. La voy a armar, hazme caso. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Contigo, 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 cont
Quítame y Arturo y ese. Chacha, dicen que fue la canción estrella en la Gala de las Palmas, tú. ¡Vamos, Arquiregui! ¡Venga el aplauso! ¡Maye Drag! Desde Arquineguín. El único drag que tenemos aquí en Arquineguín. Orlando. Orlando, cógele la pluma. Chacha, que está tu hija viéndote. A ver, qué miedo le tengo. ¿Sabes que yo siempre cojo el micro? Señores, voy a hablar serio esta noche, mire. Yo vine esta noche de Tarta, porque estaba reciclado también, para no gastarme un duro, porque era de mi hija, pero en honor a nuestro Roberto Herrera. Ayer fue el cumpleaños de, felicítele. No, tú sí que vale, no, cumpleaños feliz para Roberto Herrera. Y no he bebido, ¿eh? Mira, mira. 27 años. Mi hija lo vio en la galadra y dice, papá, parece de cera. ¿Es verdad? Trae para acá que te tengo miedo. Me he contado un chiste para irme ya. Mira, estaba el otro día con mis amigas en el parque y estábamos todos reunidos, un montón de esteria, la verdad. Y llega una amiga... ¿Cómo quieres que te llame? ¿Ah? ¿Así? ¡Ah! Me dijo que la llamara puto. Entonces, estábamos las amigas reunidas. Él es fano, pero quiere que le llamen pu. Estábamos las la peligrosa. Mira cómo me toco el pelo, porque hace más tiempo que no tengo el pelo largo. Mira. Perdona, voy a terminar. Pero si quedan tres, ellas me van a matar. Cariño, Barbie, ya voy. Me gustaste un montón arriba, Las Palmas. Mira, entonces estábamos las amigas reunidas en el parque. Toda seria, las mariquitas, toda seria. Llega una amiga y dice, Chata, nosotras que siempre estamos alegres, todos seriones. Oye, ¿qué fue? Y dice, Chata, ¿no te has enterado? Se murió la madre de la Fefi. Y dice, la otra, ay, ¿qué me dice? Ella no se iba con la Fefi, fam. ¿Qué me dice? Ay, la pobre Fefi. Dice, ay, la pobre Fefi. Dice, mira, pero la Fefi no lo sabe. Dice, ¿cómo? Desde que llegué se lo digo, dice, ¿cómo se? Mi niña, ¿sí quiere decírselo? Llegó la Fefi y la otra, dice, Fefi, ven acá. Dice, ¿qué fue? Una pregunta, dice, rapidito, que tú sabes que yo y tú marcamos poco.
Dice, no, no, rápida. Dice, mira, la amiga, la Fefi, si se tuviera que morir tu madre o la mía, ¿tú quién quiere que se muera? Dice la pobre Fefi. Oh, pues la tuya. Dice, pues te jode porque se murió la tuya. Dice, ay, qué mala era. Venga, el aplauso para Pepón. Y con esto por hoy desactivamos el altavoz, eso sí, animándoles a ustedes a que se acerquen a este centro neurálgico donde se instala el Carnaval Costa Mogán 2012 con actuaciones. Bueno, ya saben que mañana podrán disfrutar de la cabalgata y de ese mogollón con buena música, a las 12 de la madrugada también Edwin Rivera y las mejores orquestas de Canarias con Armonía Show y Tamarindos. Que así se vive el carnaval también en nuestra zona, en Mogán. Lo único que resta es que tú también saques a la calle a disfrutarlo, como tiene que ser. Por supuesto, les esperamos dentro de 7 días aquí en el Canal 58 de la Televisión Digital Terrestre, en Mogán Televisión, en el altavoz que estará esperando por ti, seguro que sí. Sean felices. Hasta entonces, adiós.